Pues muy buenas tardes y bienvenidos a un espacio más de Día a Día. Comenzamos la semana Día a Día hoy lunes en este programa de Teleelch y lo vamos a hacer de una manera muy creativa. No se puede empezar la semana más creativa porque tenemos con nosotros a la licenciada en Bellas Artes, Dulce Quesada, más conocida como Dolsa. Buenas tardes, Dulce. Hola, buenas tardes. No sé si llamarte Dulce o Dolsa. Como quieras, como quieras. Soy las dos cosas. Soy Dulce. Igual me van saliendo las dos cosas. Claro, no te preocupes. Bueno, como digo, licenciada en Bellas Artes, sobradamente conocida también en nuestra ciudad, en el entorno de todo lo que es la creatividad, que es de lo que una de las partes de la entrevista va a ser pensar en hablar de la creatividad. Yo tengo que decirles, bueno, ahora que me enfoca Paco, que tengo una mascarilla muy bonita que me ha regalado, que también la podemos encontrar allí en tu taller, ¿verdad? En tu tienda Dolsa, que viene con una tarjetita muy mona. Y la mía, no sé si lo pueden apreciar, pero lo que recrea es el misterio, ¿verdad, Dolsa? Es el anillo de la Eva en concreto. Sí. Ahí el misterio, he dicho yo. Estaba yo en las fiestas de esa Elche. Noche ahí mágica nuestra, donde la familia se reúne, toma sandía. Tan mágico, ¿verdad? Que llevamos ahí, a ver si pronto lo recuperamos. Sí. Pero bueno, yo ya tengo mi mascarilla, algo que es necesario, súper necesario en este momento. Sí, sí. Y además con motivos ilicitanos como ese Sanit de la Alba fantástica que se ve ahí, pues de donde sale la Virgen, ¿vale? El campanario, fantástico. Bueno, pues esta es solo una de las que podemos encontrar en la tienda Dolsa. Dolsa. Todas hechas por ti. Todas hechas por mí. Que sí. Mira qué bonito. Ahí, Paco, no me puedes haber hecho mejor primer plano. Mira. Qué preciosa se ve. La familia y disfrutando de esa nit del alba. Bueno, vamos a, entre otras cosas, Dolsa, estábamos hablando antes de empezar el programa, pues de toda esa creatividad que tú plasmas, que podemos ver en Dolsa, y que me estabas contando que sois una familia muy creativa, muy artista. Somos familia de artistas. Sayed es músico, él es de Bangladesh y bueno, proviene también de una familia de artistas. Su padre era un escritor muy conocido de Bangladesh. Y bueno, toda la familia pues han sido periodistas, escritores, pintores. Hay uno de ellos, un hermano, por ejemplo, que tiene una revista, que es la revista Toi Tombor, que es una revista para dar difusión a la poesía, a la escritura, incluso mis dibujos, a los dibujos de artistas, porque yo muchas veces les he hecho portadas para sus revistas. Y bueno, la verdad es que es un país muy divertido. Es el país de Tagore y de Ravi Shankar, y entonces toda la zona esa del Golfo de Bengala es una zona muy, muy, muy poeta, muy, muy artista. Muy artista. Hablamos también, en principio, si te parece, de un libro, un nuevo libro que estás a punto de presentar. Sí, todavía no lo tenemos físico. No lo tenemos físico, pero vamos a poder ver algunas imágenes sobre el libro, porque es un... diario... Se llama Mi diario dibujado. Diario dibujado, cuéntame un poquito. Pues mira, yo desde hace muchos años, de hecho el libro empieza con un texto que escribí en 1992, pues siempre me ha gustado utilizar el cuaderno de viaje, el cuaderno de dibujo, ¿no? Como algo, como el diario de artista. Entonces, pues siempre me ha gustado que me acompañe cuando he hecho un viaje a algún sitio o cuando, no sé, en un momento determinado de mi vida, en un momento determinado que digo, uy, qué instante tan bonito para inmortalizarlo, ¿no?, con un dibujo. Pues entonces lo he sacado, he cogido un lápiz, un borra, lo que tenía a mano. Siempre me gusta llevar un cuaderno conmigo en mi bolso. Y bueno, llevaba muchos años pensando en la idea de que un día me gustaría... escribir un libro pues con todas estas vivencias y que fuese un diario dibujado. O sea, en el libro aparece, en la parte izquierda aparece el texto con su fecha, que es una fecha real, no es novela, es una fecha real, o sea que yo os voy a mostrar mi... Es tu diario. Es mi diario, sí. Pero normalmente los diarios no se suelen mostrar. Es mi diario artístico, es mi diario... de pues eso, un dibujo que he hecho, y entonces ese momento como que un poco lo cuento también con palabras, porque para mí es tan importante el dibujo como el expresarme con palabras. Y como sobre dices, todo en una página vamos a ver pues el texto. Sí, son textos que, bueno, hay alguno que es más largo, pero son textos cortitos,
Son textos también, por ejemplo, que yo cuando hago un dibujo pues siempre suelo en las redes también compartir, ¿no? Uh-huh. Entonces como que me parecía bonito que eso no se perdiese ahí tampoco en las redes. De hecho, para recopilar, o sea, para poner en orden todos los escritos, he acudido al blog, he acudido al Facebook, a Instagram, claro. He ido acudiendo a todos esos lugares donde yo a veces he ido compartiendo sentimientos. Es un libro que no ha sido fácil tampoco poder finalizar el proceso de editar un libro, no. Pero has recurrido a una manera, bueno, pues un poco particular también, que es el micro mecenazgo. Sí, pues mira, yo tenía claro que quería hacer el libro, ¿no? Entonces el año pasado, bueno, en el 2019 ya empecé con la idea, incluso hablé con la editorial, que es Frutos del Tiempo, que me apetecía que fuese de aquí de Elche. Y me apetecía también tener un acompañamiento, ¿no?, para la realización de este libro. Y claro, bueno, al final en el libro, en el septiembre, hago un viaje con mi hija a Tarifa y me llevé unos post-its y le dije a mi hija, digo, escribe aquí todo lo que quieres que se cumpla. Yo le repartí unos post-its a ella, yo me quedé otros, y yo en los míos escribí, publicar el libro. Entonces, bueno, yo había ya empezado hacerme una carpeta, un archivo ahí en el ordenador, ordenando las ideas, los escritos, los dibujos. Y bueno, pues entonces decidí dedicarle todos los días pues un rato hasta que lo tuviese listo. Entonces, bueno, en noviembre ya estaba todo organizado, lo mandé a la editorial, ellos lo maquetaron. Y bueno, y entonces pensé, bueno, ahora hay que pensar en cómo pagar esto. Claro. Y a lo mejor no es el mejor momento para ponerte a invertir en algo que tampoco sabes si las personas van a tener interés. Entonces pensé que me apetecía sentir también el acompañamiento de las personas que les pudiera interesar, y me parecía bonito como formar un equipo, ¿no? Y lo he conseguido, y estoy súper contenta porque la gente desde el primer momento, las personas que han participado, pues se volcaron, a todo el mundo le pareció una idea súper bonita. Y de esta manera pues ha sido fácil. De hecho, creo que cada uno de ellos estará plasmado, ¿no?, en el sí, libro. Sí, 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 todos son mis mecenas. Yo estoy súper orgullosa porque es como estar en la época del, claro, Renacimiento. Hay mucha gente que apuesta por ayudar de esta manera también, para que la cultura, o para que, en este caso, editar libros se pueda llevar a cabo. Pues, claro, la verdad es que es una manera muy, muy positiva y es preciosa porque pues la persona que lleva a cabo el proyecto pues como que se siente acompañada, ¿no? Dices que necesitabas una nueva ilusión para hacer volar de nuevo a los pájaros que siempre han vivido en tu cabeza. De hecho, en la ilustración, precisamente, tienes un pájaro en la cabeza, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Que tu cabecita, qué pasa, que no para? Pues, bueno, los creativos estamos creando. De hecho, vamos, el editor casi creo que se vuelve loco porque él iba mandándome la maquetación, ¿no? Y iba diciendo, ¿y si ponemos aquí esto? ¿Y si esto más aquí? Y esto... Y él decía, madre mía, ¿con quién me he encontrado yo? Porque por las personas creativas no podemos parar de crear, y a veces parece que sea fácil, ¿no? Pero encontrar la esencia correcta de las cosas es a veces lo más difícil. No es fácil. Presentas por primera vez Mi Diario Dibujado, sí, que es como se llama, será el próximo 23. Sí, el día del libro. El día del libro, además. He elegido esa fecha ahí simbólica y significativa porque me parecía como una bendición, ¿no?, el presentarlo el día del libro. Una bendición haber contado con los mecenas que he tenido, porque yo me siento súper bendecida, me encanta esa palabra además. Y otra bendición, pues bueno, San Jordi ahí conmigo. Claro. San Jordi, no sé yo cómo lo vamos a poder, bueno, este año quizá mejor que el año pasado, que bueno, pues estábamos en confinamiento, no se pudo disfrutar tanto el día de San, claro, Jordi, y este año pues, pues sí que lo vamos a poder disfrutar. El próximo viernes es el día de San Jordi, sí, y el día que presentas Mi Diario Dibujado, ¿dónde lo presentas? Lo presento en el antiguo convento de las Clarisas, aquí cerquita. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que solamente hay un aforo, tengo algunos sitios pensado para alguien que quiera mucho ir, uh-huh, y que no haya sido mecenas, pero que le apeteciese ir, que bueno, claro, que le ofrezco, si quieres venir y estás interesado, hombre, primero, dímelo. Primero estarán invitados los, claro, mecenas. Claro, es que los mecenas son los primeros que van a venir, claro, y solamente pueden entrar 30 personas además por motivos de control. Y bueno, y entonces pues lo que sí que voy a hacer son dos pases, uno a las 7 y otro a las 8,
para que así pues más gente pueda venir. Pues entonces el próximo viernes, día del libro, qué mejor día para acercarse al convento de las Clarisas, y cómo pueden ponerse en contacto. Pues se pueden pasar por Dolça Bellas Artes, y está también aquí en la calle Larion Eslava 7. Y entonces, pues, o si no, no sé si podemos decir nuestro teléfono. Yo puedo dar... Por si alguien le da tiempo, todavía lo puedo anotar. Claro, 691-581-779, me pueden mandar un WhatsApp y pueden ver si hay manera de que asistan a esa presentación, a cualquiera de las dos veces que se va a presentar el libro el próximo viernes. Y si no, no me cabe duda que igual lo encontramos en Dolça. Claro, en Dolça lo podrán encontrar, y luego también quiero acercarlo algunas librerías de aquí de Elche. También voy a hacer en el Centro Hernandiano, en junio, el 11 de junio, también va a haber allí, voy a participar dentro de un ciclo de mujeres, que me ha invitado Esther Avellana a participar, y entonces pues allí pues también contaré un poquito del libro, contaré también mucho sobre mi trayectoria, ¿no? Pero también allí pues me podrán encontrar. Hablando de contar, ¿me cuentas un poquito, hay algún día de ese diario que digas, pues esto que cuento aquí en este día, no desveles mucho, hay que leerlo? Sí. Pero ¿hay algún día o alguna pincelada de algún día que te venga así ahora a la memoria que quieras destacar? Bueno, pues a mí me gusta mucho un día, uno de los días en el que hablo de diario de un adolescente, que fue un día que bueno, mi hija me comentó, que me invitó a pasar a su habitación. Tengo una hija de 19 años, entonces tenía pues unos 14, 15 años, y me llamó a entrar en su habitación, ¿no? Entonces me invitó a leer sus diarios, y digo, ¡guau! ¡Madre mía! Y entonces me hizo mucha gracia, porque en uno de esos diarios encontré algo que decía, hoy he llegado tarde a clase por culpa de mi madre. Ah, claro. Bueno, y entonces, bueno, cuento un poquito pues la relación esa de los adolescentes con las madres. Yo soy mucho de, cuando un adolescente o un hijo de repente te dice una cosa graciosa, ¿no? Pues apuntarlo, porque me parece ahí súper... Y bueno, en ese... Bueno, ahí relato algunas cosillas más muy graciosas, pero pongo también un dibujo que me encontré un día en mi casa, que hablaba sobre los Reyes Magos, ¿no? Era en relación, era por Navidad, y en ese dibujo ponía Ismael, que es mi otro hijo, los camellos sí caben por la ventana, pero todo eso escrito con letra de niño, ¿no? De niño. Y me encontré aquella hoja escrita, y yo le preguntaba, ¿esto lo has escrito tú? Y ella me decía, no, yo no lo he escrito. Y le preguntaba al hermano, ¿y esto lo has escrito tú? No, yo no lo he escrito. Bueno, que fue como algo mágico que aparecía allí, apareció. Los camellos, sí, porque era la época esta que estaban ellos ahí pensando, sí. Si los reyes, ¿cómo vienen si los reyes hasta aquí? ¿Cómo entra el camello por la ventana? Bueno, pues son cositas así de corazón y íntimas, ¿no? Claro. Que a todos nos pasan con nuestros hijos, en nuestra familia. Pues a partir del día 23 ya podemos disfrutar de esas anécdotas y esas cosas muy, muy tuyas, porque es tu diario, es mi diario dibujado, que además también, pues bueno, pues bien ilustrado, no solamente... Sí, bueno, y además quiero destacar que he dejado la mayoría de dibujos en blanco y negro para que sea la persona que adquiera el libro quien le ponga color. Entonces eso va a ser muy bonito. Hay dibujos en el huerto del cura, está el pavo real del huerto del cura, está la virgencita del huerto del cura... Y cada uno le da su toque, lo va a hacer... Claro, y luego además voy a crear ahí, bueno, en el libro lo cuento, ¿no? Que luego me encantaría que ellos compartieran en las redes los dibujos coloreados por ellos, con el hashtag mi diario dibujado, y bueno, vamos a ver qué pasa. Pues oye, me parece muy, muy original la idea, como dices, pues ahí creativa, eres muy creativa y estás todo el tiempo dándole a ver cómo puedes mejorar, ¿no? Sí, sí. Pues Dulce Quesada, más conocida como Dolça, el próximo viernes, que vaya muy bien, que te da mucha suerte. Muchísimas en la presentación. Gracias. De este libro en el día de San Jordi, además, y que bueno, pues pronto lo veremos también en librerías, también en Dolça, este mi diario dibujado, en el que también, bueno, pues quien lo adquiera puede participar en ese diario, pintando a su gusto. Sí, 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 se lo van a pasar pipa además. Seguro. Dolça, gracias. Muchísimas gracias a ti, Rosa. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, y aquí a ustedes lo que hago es dejarles con una pausa, y a la vuelta pues tenemos también un invitado que tiene mucho que ver con esta casa, muchísimo que ver con esta casa. Volvemos enseguida.
Pues ya estamos de vuelta. Como les decía antes de irnos a publicidad, tenemos en el estudio a alguien que tiene que ver mucho con esta casa y en concreto mucho también que ver con el deporte y si hilamos más fino todavía, pues muchísimo que ver con el Elche Club de Fútbol. Es Paco Gómez. Buenas tardes, Paco. Hola, Rosa. Bueno, muy buenas. Es un placer tenerte el fuera del... El placer es mío que me invites, por fin. Fuera del estudio de A Todo Gol. Y es que vamos a hablar de eso. Yo no sé tampoco si es el mejor momento para esto, pero vamos a comentar que tenemos esta noche a las 10:15 en Teleelch el programa de A Todo Gol. Sí, bueno, como cada lunes y más en este tramo final, cada programa tiene yo creo que la misma importancia que los partidos del Elche, ¿no? Se trata de analizar el momento difícil que está viviendo el Elche Club de Fútbol. Su derrota de ayer la verdad es que ha hecho mucho daño, ha hecho que se enfríen las ilusiones en la afición blanquiverde, que ahora mismo sea pesimista. Pero bueno, a mí me gustaría mandar en estos momentos un mensaje de esperanza, porque es cierto que el Elche se está deshinchando en el peor momento. Pero si Fran Escriba era un fenómeno hasta hace dos semanas, no creo que ahora mismo, por 15 días y dos malos partidos, ya no tenga ni idea de ser entrenador y los futbolistas son los mismos. Es cierto que tienen que reaccionar, es cierto que este miércoles hay un partido, sin duda, el más importante de la temporada hasta el momento, pero que dependen de ellos, porque bueno, el Elche está donde yo creo que todos pensábamos que iba a estar a principio de temporada, luchando por la permanencia, está a un punto. De los 7 partidos que quedan, 5 van a ser en el estadio, que es donde mejores resultados ha cosechado el equipo de Escrivá. 3 de manera consecutiva van a ser ahora. Uh-huh. Y bueno, yo creo que todavía hay posibilidades, pero claro, todo pasa por ganarle este miércoles al Valladolid. Podemos hablar de 7 finales. Totalmente, es que hay que hablar de 7 finales. Yo sé que esto a los entrenadores no les gusta. Si estuviera aquí Pacheta diría, no me mencionéis lo de las finales. Pero Escrivá ayer, sin embargo, siendo lo serio que es, ya reconocía que va a tener que plantear cada partido como una final para que el futbolista acabe creyendo que no pasa nada, si se pierde ya nos quedan más partidos, no, es que cada vez quedan menos, es que estamos ya en el descenso, si a partir de ahora no empiezas a ganar, el Elche necesita, no olvidemos, en torno a los 10 puntos y quedan ahora mismo 21, o sea, tiene que conseguir casi la mitad, un porcentaje que no ha hecho en toda la temporada. Uh-huh. Y claro, ¿por qué hay decepción? Porque lo tiene que hacer en el momento de menor confianza, porque lo de ayer, el partido de ayer, fue una decepción, la derrota frente a Osasuna. ¿Que se puede perder contra Osasuna? Sí, pero el problema son las sensaciones. El Elche contra el Real Madrid, en casa del Madrid, del Barcelona, del Sevilla, del Granada, equipos de Champions, consiguió, o sea, no consiguió ningún punto, perdió, pero los aficionados salían contentos y satisfechos de que el equipo estuvo cerca de puntuar. Sin embargo, ahora que ya llega la hora de la verdad contra los rivales de su mismo nivel, pues da una sensación un poco de apatía, ¿no? Entonces eso no se entiende y por eso hay desconfianza. Pero dicho esto, yo creo que el Elche todavía va a depender de sí mismo si es capaz de ganarle el pasado mañana al Valladolid. El miércoles hay partido del Elche Club de Fútbol, ¿a qué hora? Es a las 9 de la noche, es jornada intersemanal. Ahora el Elche va a jugar este miércoles, luego el sábado a las 2 recibe al Levante y el sábado que viene recibe al Atlético de Madrid. Es decir, que son tres partidos importantísimos para el Elche. Ahora, y más en casa, porque fuera de casa está claro que el equipo no acaba de dar las prestaciones que nos hubiera gustado, pues le toca en casa recoger todo lo que pueda y ante rivales directos como el Valladolid, que está en puestos de descenso, con un punto más que el Elche y con un partido menos, que tiene que recuperar la semana que viene. Es fundamental, porque si el Valladolid te gana, la sensación que va a quedar es que el Elche puede ir haciendo las maletas hacia la segunda división. Entonces, por eso es tan importante ganarle el próximo miércoles, porque además, si el Elche gana el miércoles, podría salir del descenso. Y el sábado podría, contra un Levante, que ya no se juega nada, que está en mitad de la tabla, pues, ¿por qué no? También se puede ganar. Por eso digo que puede ser un punto de inflexión importantísimo si se le gana este miércoles al Valladolid. No sé si de lo del miércoles, pero sí de lo que ocurrió ayer en cuanto al Osasuna-Elche, esta noche en A Todo Gol tendrás invitados. Sí, bueno, aparte de escuchar las voces de los protagonistas una vez finalizado el partido con los dos entrenadores, Fran Escribá se mostraba decepcionado, pero por otra parte, pues sacaba un poco la bandera de que si hasta hace dos partidos todo eran halagos, ahora no pueden ser todo decepciones, ¿no? Aunque el fútbol se rige por esto, ¿no? Por resultados.
y también algún futbolista, pero esta noche nos acompañará, estaremos con Pablo Piatti, el argentino, el último refuerzo del mercado invernal, que bueno, es un hombre que lo ha sido todo en el fútbol español, jugador del Valencia, del Español, del Almería, también en Argentina, y es un futbolista que da la cara y que en estos momentos necesita futbolistas de ese calado, futbolistas con peso, a pesar de que lleva 2 meses en la entidad blanquiverde, pero está claro que Escribá confía mucho en él, y no me extrañaría que el próximo miércoles ya fuese su primera titularidad en el 11 de Escribá. Entonces, tu confianza, que hay que estar con el Elche, aunque estemos ahí en el momento de bajón, un poco, sí. Y hay que infundir pues ese ánimo a la afición, que bueno, podemos estar animando a nuestro equipo, que no es en el campo, evidentemente. No sé si tienes noticias al respecto de si pronto se podrá ir, o esta temporada ya se acabó lo del público en los campos. Yo creo que no, yo creo que lo está intentando la Liga desde que empezó la temporada, pero me da la sensación, y más si ahora van subiendo los datos de la cuarta ola, de que va a terminar la temporada y, por desgracia, pues los aficionados no van a poder estar en el estadio. Y en cuanto a lo de los ánimos, yo creo que aquí hay solo dos vertientes, y más en el partido del miércoles y más en esta recta final. O estás a muerte con tu equipo o estás en contra de tu equipo. Yo sé que ha habido, y más por las redes sociales, desde la derrota de ayer, muchos comentarios negativos, de desilusión, de decepción, incluso algunos que van más allá y ya dan por hecho el descenso. Yo creo que se dejan llevar por el momento, se dejan llevar por el momento de frustración, pero que piensen, no hay que irse muy lejos en temporadas en las que el Elche, y nos fijamos en el Elche, no parecía que fuera a conseguir el ascenso y consiguió el ascenso, no hay que irse más que al año 2020. Entonces, si estamos contra el equipo, eso va a llegar al vestuario, porque hoy en día las redes sociales llegan a los jugadores lo ven todo. Si les autoexigimos todavía más, les estamos haciendo un flaco favor. Yo creo que en estos momentos lo más inteligente es mandar un mensaje de esperanza y de ánimo y de estar a tope con los futbolistas. Es que lo otro es ser tonto. Yo entiendo, insisto, la frustración y la desilusión, pero ahora mismo el jugador solo lo puedes ayudar empujándole, animándole, alentándole, que metiéndole palos, criticándole. Ellos ya saben que no han ido bien las cosas, pero no olvidemos que el Elche está en su hábitat natural, zona de abajo. Es el equipo con el presupuesto más bajo de la categoría, es un recién ascendido. O sea, lo anormal sería estar el sexto luchando por Europa League o por Champions, ¿no? Entonces, es cierto, 2 malos partidos, desilusión, pero todavía quedan 7 partidos y todavía hay opciones, y no pocas, teniendo en cuenta que hay 5 partidos de los 7 en el Martínez Valero. Pero para mí todo pasa por ganar el miércoles. Bueno, pues el miércoles a las 8:30 se cuenta todo a través de Marcador, todo el equipo de Marcador, a través del 101.4, Teleelch, Radio Marca, y también a través de la televisión de Elche, Teleelch, conectamos las cámaras. Y esta noche a las 10:15... en A Todo Gol. Esta noche en A Todo Gol, pues analizaremos la derrota con Pablo Piatti, veremos, bueno, pues todos los goles de la jornada, los números que nos ha dejado esta jornada, y nada, que os esperamos a las 10:15. Gracias por pasarte por este plato. A ti por invitarme. Lo tienes enfrente. Sí, lo tengo allí. Enfrente. Bueno, Paco, que vaya bien y gracias. A ti. Así terminamos el día a día de hoy lunes. Les invito, como no, a que sigan disfrutando de la programación de Teleelch. Ya saben, Telenit, Paco Gómez con Elche en Punta y toda la programación de Teleelch. Y volvemos con un nuevo espacio de día a día mañana martes. Hasta luego.